Padre y Señor mío, abro mi corazón y me pregunto, ¿qué tengo que hacer para comunicar tu buena nueva? Para comunicarte a ti, para comunicar tus bienaventuranzas. Abro mi corazón, Señor, y me pregunto, ¿qué tengo que hacer para mostrar al mundo que el Evangelio es algo vivo y novedoso? Y siento, Señor, que necesito la experiencia viva del Espíritu Santo en mi vida, porque no es posible evangelizar si no hay en mi vida una nueva experiencia pascual, como la que sintieron Cirilo y Metodio. Por eso, Señor, te pido, me concedas la gracia de ser un buen discípulo tuyo, que se arraigue mi fe, que crezca mi espiritualidad, que sea capaz de testimoniar el Evangelio por medio de mi propia vida, de descubrir tu rostro a través de mis gestos, palabras, obras, acciones. Concédeme la gracia de ser tu testigo, de ir a mis entornos cercanos proclamando la buena nueva, haciendo presente en todos la fuerza salvadora que se encierra en tu persona, en nosotros. Ayúdame, Señor, a que mi experiencia personal, desde la coherencia, sea ejemplo para los que me rodean. Concédeme la gracia de no olvidar nunca, Señor, que sin experiencia pascual no es posible la evangelización. Por eso te pido, Señor, que envíes sobre mí tu Espíritu para impulsar mi acción evangelizadora, y lo envíes entre los que quiero llevar a ti, para que sientan tu amor y tu misericordia. Envía tu Espíritu para que sea Él quien dirija mi trabajo, mi entrega, mi servicio, para que sea tu fuerza la que lo impulse todo. Envía tu Espíritu para que mi labor apostólica no se convierta en algo mecánico y profesional, incapaz de proclamar tu buena nueva, sino para vivificarla, llenarla de luz, de esperanza, de espiritualidad, de sentido, de gracia. Señor, quiero dar a conocer tu mensaje y por eso te pido que me ayudes a aprender a vivir como vivías tú, a entender y vivir mi experiencia cristiana, desde ti para el prójimo. Te pido, Señor, que, como Cirilo y Metodio, mi fe la viva desde la profundidad de mi vida, se convierta en evangelio vivo, anuncio, testimonio, esperanza, irradiación constante y vivificante de tu reino. Amén.